estamos muy contentos y contentas en Santa Coloma porque Mafalda está aquí con Manolito y Susanita, el escultor que tiene los derechos cedidos de Quino, el padre de Mafalda y de las tiras tan simbólicas y que han unido a muchas generaciones. Nos ofreció la posibilidad de tenerla en el marco de la celebración de la cumbre de agendas iberoamericanas de género, ¿no?, que unía Santa Coloma con Argentina y con otros muchos países de Iberoamérica, donde Mafalda ha sido un símbolo, pero también lo es en nuestra ciudad y para muchas personas de Barcelona, ¿no?, que vendrán al Besós a fotografiarse en Santa Coloma con Mafalda. Es un símbolo intergeneracional, es una niña que con su pandilla ha transmitido mensajes de solidaridad, ácidos a veces, críticos, pero siempre desde esa visión de optimismo y de cambiar el mundo que va mucho pues, con la filosofía colomense.